La semana pasada hablábamos lamentablemente de un incendio que consumió todo el galpón y no solo la estructura, sino todo el esfuerzo y el trabajo de la gente de Mundo Sano en Lago Puelo. Realmente una cooperativa que hace un trabajo enorme, no solo para ellos mismos, sino también para la comunidad. Por eso estamos en contacto con un amigo de la casa, con Roberto Corral. Roberto, muy buenos días. Macarena y Pedro te saludan. ¿Cómo te va? Buenos días, Macarena, Pedro y toda la gente. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. Roberto, bueno, como adelantaba, la semana pasada nos despertábamos con esta terrible noticia de este incendio allí en el galpón de la cooperativa en Cerro Radal, un incendio que lamentablemente fue de destrucción total, ¿no? Sí, así es. En principio, bueno, les cuento desde dónde estoy hablando. Yo soy parte del Consejo de Administración de la cooperativa Mundo Sano y además, bueno, del área de comunicación. Laburando hace tiempo, sí, y así es, el miércoles por la nochecita, alrededor de las 21, comenzó este incendio que terminó, bueno, con la actuación allí de rápida, de bomberos de Puelo, con asistencia de bomberos de Bolsón, sabemos del Plan de Manejo Provincial de Fuego, estuvieron trabajando muy bien y lamentablemente, sí, las llamas tomaron todo el galpón, con todas las maquinarias y todo el material allí destruido. Solamente quedó en pie, averiado claramente, el horno de reciclado de vidrio, porque por su materialidad, digamos, ¿no? Claro. Por ladrillos y hierro, y la cinta enfriadora, justamente, que está acoplada al horno de vidrio. Después se perdió absolutamente todo, allí había máquinas trituradoras, lavadoras, de reciclado de plástico, de lana de cartón, máquinas y hornos de vitrofusión, todo un entrepiso que estaba, era un taller de vitrofusión allí dedicado, vidrios ya trabajados, vidrios de color, productos ya del trabajo de hace tiempo, todo eso se perdió, se estalló. Bueno, sí, en definitiva, todo el patrimonio de la cooperativa, obtenido con mucho esfuerzo desde hace muchos años, se perdió. Se perdió, con lo cual, no solamente, digamos, se perdió la pérdida claramente, ¿no? La pérdida materiales de las máquinas de trabajo, sino justamente el trabajo. O sea, esto ha cortado la producción de la cooperativa. Me interesa aclarar algunas cosas, o varias cosas, pero. Digamos, bueno, el fuego tomó todo el galpón, se estuvo trabajando y se circunscribió allí, ¿no? No salió de allí, ni afectó, ni amenazó claramente a viviendas u otras instalaciones. Recordamos, estamos en el Parque Industrial de Lago Puelo, Claro. en Cerro Radal. En algunos medios vimos que se decía esto, ¿no? Que hubo mucha zozobra de los vecinos, como que se expandió el incendio. No fue así, estuvo muy bien trabajado y controlado, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero como a las 22:30 más o menos estaba todo controlado. Así que no hubo una expansión del incendio. También aclaré que también en unos medios se indicaba que se estaba trabajando en vidrio y claramente es un horno de alta temperatura esto, y no es así, hace años que no se está trabajando eso y se hizo el trabajo de reciclado de vidrio, pero en estos momentos no, eso estaba totalmente apagado, está absolutamente descartado cualquier, digamos, desperfecto técnico o Claro. eléctrico. En este momento lo que se está haciendo, la producción interna, es el reciclado de cartón para la obtención de lo que se llama celulosa o lana de cartón, que es un producto aislante para la construcción, que lleva además del proceso de triturado y demás, de la aplicación de otros químicos, es un material justamente ignífugo, o sea, tarda mucho en combustionar, que precisamente es para eso el aislante de paredes, pero obviamente, bueno, tenemos también material sin procesar y obviamente muy 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 fuerte todo Bien. allí para tomar las llamas. O sea, esto por lo que comentás deja las claras que lo sorprendió cuando me imagino recién ese terrible llamado, que el hecho de que se estuviera prendiendo fuego. Exactamente, sí, fue todo rapidísimo, las llamas tomaron en segundos, minutos. Además no se estaba operando, vamos a quedar claro que Claro. obviamente, digamos, quedó todos, no hubo heridos, no, afortunadamente no. Hacía ya 2 días que inclusive no se estaba operando allí, estaba en un momento de un impasse con otras tareas, o sea que, digamos, fueron claramente daños materiales, pero que implican muchas cosas. La fiscalía actuó rápidamente y envió al perito
estuvo trabajando el viernes por la tarde, muchas horas, junto con la científica de la policía, o sea, la sección científica, y bueno, se determinó expresamente, claramente, que fue intencional. No hay ningún tipo de dudas, informe es muy completo, fue intencional. No tengo aquí el informe exactamente en manos, pero así está determinado. Lo que esto configura un atentado, claramente es un atentado. Obviamente, no, Roberto, sí. Claramente a partir de esta información estimo que la Fiscalía está tomando cartas en el asunto. No, absolutamente, desde el momento que además está hecha la denuncia policial también, claramente, y la actuación de bomberos, en principio de bomberos, y traje concluyente, sí, entendemos que, y esto obviamente vamos a continuar todos los esfuerzos para que la justicia siga investigando y bueno, determine las responsabilidades. Esto es muy fuerte, no solamente por, bueno, obviamente por todo lo que implica el atentado, la destrucción, la parada de la producción, ahí o sea, esto afecta a familias que están viviendo de esto, y bueno, y esto se enmarca dentro de un trabajo de la cooperativa. Por allí no es tan conocido, difundido, porque bueno, la cooperativa Mundo Sano ya hace años ya tiene un proyecto que es más abarcativo, no solamente, digamos, es el reciclado de diferentes productos para de diferentes materiales, digamos, lo que separado indicamos que son materia prima y no residuos, a partir de residuos sólidos urbanos, para la obtención de nuevos productos. Se ha ido trabajando en diferentes planos. Y también con la Municipalidad de Lago Puelo. Se firmó un convenio con la Municipalidad de Lago Puelo por 5 años, con la administración anterior, y se estaba trabajando allí, en el que ahora todavía es el basural, allí en Cerro Radal de Lago Puelo, y lamentablemente desde este año se interrumpió, o sea, unilateralmente la municipalidad ha interrumpido el convenio y no se ha podido trabajar. Todo este trabajo se tendría que estar haciendo en el galpón del basural, pero bueno, esto lamentablemente para indicarles, más allá de algo que tenemos que terminar de arreglar allí con la Municipalidad de Lago Puelo, de que esto es un proyecto mayor, más abarcativo, y que obviamente, más allá de que sea un trabajo claramente para la cooperativa, es algo que es para toda la comunidad. Es la idea siempre, y era trabajar para que ese basural se convierta realmente en una planta de reciclaje, no solamente de recuperación de los materiales, sino justamente de recuperación y el reciclado y obtención de nuevos productos para toda la comunidad, con el beneficio del saneamiento general, de bueno, algo mucho más limpio, más sano, y bueno, en eso todavía entendemos que se puede seguir avanzando. Roberto, claramente, o sea, estimamos que ustedes van a seguir trabajando, seguir en este proyecto, pero en estos convenios, en esta situación que ustedes tienen, obviamente tienen responsabilidad y compromisos adquiridos. ¿Cómo van a seguir adelante? ¿Cómo van a afrontar esto? Bueno, en principio, aquí es lo que se estaba elaborando dentro de, bueno, justamente instalaciones propias y todo lo que implica el mismo patrimonio y las maquinarias de la cooperativa. Como te indicaba, el trabajo posible allí en el basural se ha habido interrumpido, no por nuestra voluntad, sino justamente por no terminar de aplicar el convenio suscrito allí en el municipio. Obviamente que esto era previo, digamos, al incendio, al atentado. A ver cómo continúa, sigue todo. Perdóname, Pedro, para destacar, porque siempre empiezan las sospechas, las maquinarias, tanto el galpón como las maquinarias carecían de seguro. Lamentablemente la cooperativa no podía pagar un seguro tan oneroso como son, por el momento no se podía hacer, así que nada estaba asegurado, no hay, para aventar cualquier posibilidad de especulación, una especulación de autoincendio, ese tipo de cosas. Además, bueno, el peritaje además determina esas situaciones, ¿no? Roberto, recalcás la palabra atentado, recalcás toda esta situación, ¿tienen alguna sospecha, tienen algún indicio que les permita pensar de dónde viene
esta situación? Digo, ¿se está confirmado que fue un atentado? ¿Quién fue el que puso el fósforo? Bueno, sin decir, ¿no? Sí, sospechas, indicios, sí, claro que sí, pero obviamente no podemos aventurar nada. Esto está en manos de la justicia, tiene que determinar la justicia. Obviamente, ¿no? El esfuerzo y la energía para que esto se determine. Imagínate que es algo muy muy fuerte, muy tremendo, que queremos que obviamente, claro, que haya las responsabilidades queden así expuestas y haya un resarcimiento, haya una remediación. Lamentablemente no es que desconfiemos, no tenemos nada para realmente desconfiar de que la justicia trabaje en pos de resolverlo, pero lamentablemente a veces históricamente se sabe que muchos tantos incendios forestales y tanto, ¿no?, de campo, y tanto que se ha ido, que es un poco historia de toda nuestra región, de que finalmente no se encuentran los responsables. También en otro tipo de incendios pasa esto. No es fácil, sabemos que no es fácil determinar y dar con los responsables. Pero aquí, bueno, hay otra serie de indicios que aventuramos puedan ser buenos para dar ese resultado. Roberto, ante estas situaciones que a veces... bueno, nosotros lo sufrimos en carne propia con la radio y demás. Exactamente, lo recuerdo muy muy fuerte, sí. Exacto, y si hay algo que surge a partir de esto es la solidaridad, ¿sí? De los vecinos, uh-huh, de la población. ¿Qué estarían necesitando ustedes de la cooperativa como para decir, bueno, podemos empezar a dar los primeros pasos, la gente puede colaborar de alguna manera? Difícil ahora determinarlo, pero es muy muy agradecido por esas líneas, ¿no?, que pones. Veremos el tiempo, y esto obviamente ya toma un carisma más allá. La cooperativa de trabajo está incluida dentro de lo que es la estructura del INAES, ¿no? Y bueno, y a nivel estatal, quizá provincial o nacional, podemos llegar en conocimiento de esto, a poder tener algún tipo de ayuda o colaboración, ¿no? Uh-huh. Para poder de a poco volver a equiparnos, a poder tener los elementos para volver a trabajar. Es muy difícil pedirle a la comunidad. Sí, lo que sí le pedimos a la comunidad es eso de tratar de entender, digamos, el trabajo, la cooperativa, la intención que hubo siempre, un proyecto que lleva años, que es mayor, que poder, vamos a tratar de que se sepa aún más, ¿no?, del proyecto, que es una pena que se corte de esta manera, y ser conscientes, digamos, que, bueno, todos siempre en pos de, no solamente, digamos, de la posibilidad de un trabajo y un ingreso para una cooperativa de gente, que es muy chica, como ven, absolutamente humilde, sino es la contribución para toda la comunidad, ¿no? Por ahora no. Bueno, pero estamos Una vivienda que podamos decir, bueno, a ver qué materiales pueden acercar. Bueno. Es muy difícil, pero si obviamente desde la comunidad alguien tiene una posibilidad de establecer alguna gestión, algún tipo de ayuda, por supuesto, bienvenida. Ya hemos tenido muchas expresiones de solidaridad y de acompañamiento de otras cooperativas de aquí de la zona, de otros trabajadores, de algunos medios, claramente. Por eso destaco algunos medios como ustedes y otros que están trabajando bien. Otros, lamentablemente, debo decirlo, y lo digo desde el conocimiento de estar justamente en los medios tantos años, desde estar del otro lado, por decir así, hay que ir a la fuente, chicos. A veces hay que no quedarse solamente con algo que se dice. Hay que ser precisos, responsables, serios, y bueno, no todos lo son. Así que en todo caso, el pedido es ese. Seamos concretos, reales, y informemos bien. Roberto, muchísimas gracias por este contacto. No. Ha sido más que claro, y como siempre, bueno, ya sabes, estamos a disposición tanto tuya como de la cooperativa para lo que podamos acompañar. Muchas gracias, Pedro. Gracias a todos. Y bueno, sentimos realmente ese abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Roberto Corral, miembro de la Comisión Directiva de la Cooperativa, en la administración de la Cooperativa Mundo Sano, que recordamos hace una semana, no muy lejos, ¿sí? Nos despertábamos con este incendio que destruyó la sede de la cooperativa, y bueno, Roberto nos contó la situación que quedaron y cómo miran hacia adelante, hacia el futuro.